¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a disfrutar del más mexicano de los deportes en este su programa, Charrería, lo nuestro. Diferentes categorías infantiles, dientes de leche, infantil A, infantil B y los juveniles tuvieron su propio campeonato nacional, el cual se estuvo celebrando a lo largo de 12 días en el Lienzo Charro San Bartolo, en donde pudimos apreciar excelentes competencias. El día de hoy, Charrería Lo Nuestro se enorgullece en presentar las grandes finales de estas diferentes categorías infantiles, así como un charreadón de pronóstico reservado, en donde el equipo juvenil de Tres Potrillos supera la marca de hiperexcelencia al sumar más de 400 puntos. Los invitamos a que nos acompañen a disfrutar al futuro de la charrería en plena acción. Vamos a verlo. Amigos de Charrería Lo Nuestro, los invito a ver la final de la categoría juvenil. Y después de ver la entrada con el doctor Enrique Díaz y, bueno, el nuevo campeón nacional de charro completo juvenil, José Andrés Aceves, les damos la bienvenida a esta edición de Charrería Lo Nuestro. Soy Oscar Mora y, pues, ¿qué les podemos decir? Un extraordinario campeonato charro, el que se acaba de llevar efecto en tierras purépechas, con resultados muy, muy buenos y que, bueno, a fin de cuentas, esto que vemos, que es ya la realidad de la charrería, hace mucho tiempo que dejó de ser un futuro. En esta oportunidad vamos a ver a los charros del hoy y que dentro de poco tiempo veremos en las lides mayores. Enrique Díaz, bienvenido. Oscar, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta ocasión aquí en Charrería Lo Nuestro, como ya es costumbre. Y bueno, como bien lo dices, tuvimos la oportunidad de ver un agarrón en la categoría juvenil de pronósticos reservados. Tres equipos de muy buen nivel deportivo, nos referimos al equipo juvenil de Tres Potrillos, a Rancho La Gloria y a un equipo de mucha tradición, los regionales de Jalisco, equipos de categoría juvenil en donde a algunos de los charros participantes en cada uno de estos equipos ya los vemos compitiendo en los equipos de la categoría libre. Y bueno, nos dieron un concierto de charrería. Adelantándonos un poquito, hemos de decirles que Tres Potrillos suma 429 puntos con solamente una mangana a caballo fallada para haber logrado la charreada perfecta o completa, como se le dice, y el equipo de don Margarito Yáñez llega a los 380 unidades. Y bueno, también vale hacer la aclaración que estos jóvenes ya califican con el reglamento tal cual es en la categoría libre. Y entonces estamos hablando que las acciones charras deben ser ejecutadas a cabalidad. Vean ustedes ahí la forma de presentar esta punta del jovencito Alcalá. Rodolfo Fernández Alcalá, quien se presenta aquí, este que también transitó desde las lides infantiles. Bueno, pues todos, Enrique Díaz, hemos visto a todos estos que fueron pequeñitos y que nos han llenado de satisfacción de ver en las pantallas de Charrería Nuestro, hoy haciendo las cosas bien. Y bueno, en esta oportunidad, en este programa, Enrique, estaremos presentando todas las charreadas de la etapa final completas. Esto es un gusto también para nosotros, el que usted pueda disfrutar todas las acciones deportivas y, bueno, a fin de cuentas también niños y jóvenes que estuvieron presentes en esta competencia viéndose por ahí. Vamos a ver la suerte del pialadero este, que es un extraordinario pialador, José Andrés Aceves, metiendo un pial al estilo, ¿qué les podemos decir? Al estilo de los Tres Potrillos. Este muy buen charro completo, pues disfrutando, ¿qué les puedo decir? Los tres piales de cuenta. Luciendo en grande, José Andrés Aceves, quien además obtuvo el único título que le hacía falta lograr de charro completo en la categoría juvenil en este torneo. Y bueno, otro muy buen pialador, Enrique Jiménez Martínez, que venía representando los colores de los regionales de Jalisco y que a final de cuentas
logra 2 piales. Hay que decir que ellos son parte fundamental de la Nacional de Charros y que también es parte del equipo familiar de Valle de Anáhuac. Y bueno, ahora vino a reforzar con este equipo de regionales de Jalisco. Coleando de excelente manera Diego Ibarra, David Padilla y Esteban Laborín Rodríguez, nieto de nuestro gran amigo Ramón Rodríguez, que en gloria esté. Y que, por cierto, Oscar, te enviaron muchos saludos, tanto Esteban como sus papás. Gratos recuerdos de don Ramón Rodríguez de las tierras del norte. Sí, vaya, desde acá un abrazo y un fuerte, fuerte cariño. El equipo de la Gloria también estuvo coleando bien, se fueron sin piales y esto a final de cuentas hace que la puntuación baje. Una cuestión de señalar, Enrique, Diego Ibarra, que es el coleador número uno del equipo de los Tres Potrillos, fue campeón nacional de la suerte del coledero en la categoría libre el año pasado, pero son jovencitos que no han cumplido los 18 años. Esto es lo que es muy interesante de poder visualizar. Son nombres, por decirles, también Rodolfo Fernández, nombres que han sonado ya mucho en sus equipos, pero son verdaderos muchachos, ¿no? Todavía la complexión física no está totalmente desarrollada, las capacidades deportivas todavía darán de más, y los estamos viendo aquí, su última participación, lógicamente, en esta categoría, pero haciendo las cosas muy bien. Hay que decir, caso concreto de José Andrés Aceves, esta competencia se llevó a cabo el domingo 10 de agosto y el programa lo estamos viendo el día 24. José Andrés cumplió hace 2 días, el día 22, apenas la mayoría de edad. Es por esto que, como bien lo dices, ya es gente que ya no los veremos en el próximo Nacional Juvenil, pero que a pesar de tan jóvenes, de ser unos muchachos, ya son parte importante, fundamental y primordial en sus equipos. Esteban Laborín, a quien hemos visto charrear en el equipo de Santa Cruz del Valle en la categoría libre, ahora también se incorpora con el equipo de Tres Potrillos. Y bueno, seguía el concierto que nos estaban ofreciendo estos jóvenes con Diego Ibarra, el famoso Tipiti, logrando acertar en sus 3 oportunidades en manganas a pie. Hay que señalar, Oscar, que ya en torneos importantes, Nito Aceves cede su lugar para que entre Ibarra en el equipo de Tres Potrillos. Y bueno, se ha cuajado, se ha perfeccionado. Y mira, con qué calma, con qué tranquilidad y con qué elegancia logra chorrear y derribar a la yegua. Sí, bueno, también no lo hurta, lo hereda, hijo de otro gran charro, pero la escuela de los Tres Potrillos, y lo había comentado hace algunos minutos, la escuela de Tres Potrillos es impresionante. Aquí él iba buscando la yegua, acomodándose en la primera mangana, lo vimos desplazarse hacia la izquierda, en esta a la derecha, tendrá que ajustar sus tiempos en el floreo, pero si así mete las tres, pues mejor que se siga ajustando a la carrera de la yegua, ¿no? De 3-3, y con esto dejaba a los Tres Potrillos muy bien parados. Estamos viendo el último remate, presentado, precioso. Este remate ahí encontrado como me gusta, y además con una tranquilidad para amarrar, para derribar. Y bueno, este que lo hemos visto meter manganas en muchas oportunidades, muy seguro, y además de las manganas más caras del reglamento, José Andrés Aceves, como bien lo habías adelantado, mete 2, esta es la primera, una máscara mandada preciosa, Enrique Díaz, batalla un poquito para encontrar las vueltas de la mano y derriba en su oportunidad. Y hay que decir, Oscar, que un día antes de esta competencia final de la categoría juvenil, el equipo mayor, el equipo de categoría libre de Tres Potrillos, estaba en un torneo de feria y logra también la charreada prácticamente completa. Les hace falta meter la tercer mangana a caballo. Y bueno, al día siguiente, este equipo de Tres Potrillos juvenil logra dar ese concierto de charrería. Definitivamente hay diferencias en la calidad, porque algunos jóvenes todavía no están integrados al 100% a sus equipos, y bueno, todavía le batallan un poquito, le sufren un poquito, como el caso de este muchacho que vemos, mete la mangana, quiere derribar a pulso, y bueno, a final de cuentas logra su objetivo. Qué buena jineteada de yegua de Daniel Casillas, una yegua
fuerte, una yegua reparadora, y no con reparos elegantes, sino con esos reparos difíciles clavados que le bajan las piernas al jinete, y bueno, lo pone en riesgo su participación, pero ahí no quedaba todo, Oscar. Le dio unas 10 vueltas la yegua al ruedo corriendo, y como dicen, juventud, divino tesoro, el muchacho con mucha condición física, aguantando todo esto. Ricardo Yáñez Vázquez, vean lo que le sucede en esta primera oportunidad. Lo agarra un poquito encontrado la yegua en el momento de dar el estirón, y bueno, lo manda a los suelos, pero él con gran corazón, con gran coraje, viene en su segunda oportunidad y logra también acertarla. Hombre, ve qué mangana está tirando Ricardo, de las muy caras del reglamento. Este que te puedo decir, Enrique, a mí me ha tocado charrear en algunas oportunidades en contra de su equipo. Se convirtió en el manganador oficial de su equipo hace cerca de 2 años. Estás hablando que este muchacho anda rondando los 14 años y todavía no le ves ahí la constitución física, todavía no la alcanza a desarrollar y está haciendo estas diabluras, ¿no? Y vamos a ver lo que le sucede a su compañero de equipo, quien mete 2 manganas en su oportunidad. La primera muy bien ejecutada, qué cuajada le da, para poder sostener la mangana, con un poquito de suerte porque la yegua aminora la velocidad y logra derribar. Y vamos a ver la segunda mangana de cuenta de este Jaime Michel Velázquez, quien está ahí con mucha calma, con mucha tranquilidad y además muy bien montado, por cierto, metiendo esta mangana donde, pues, ¿qué te gusta, Enrique? Le mete todos los puntos que trae en la canasta y después, deteniendo bonito el remate, duerme prácticamente la máscara. Y bueno, afortunadamente no le pasa nada porque se le venía por ahí una vuelta. Dando el cerrojazo final, el famoso Caniquillas David Padilla Estrada. Y con esto termina el concierto de charrería de 3 potrillos, sumando, como ya lo habíamos mencionado, 429 puntos y coronándose como campeones absolutos en esta categoría juvenil. Buena, muy buena charreada. Amigos de Charrería Lo Nuestro, los invitamos a ver la final de categoría Infantil B. Regresamos con ustedes aquí a Charrear Nuestro. Estamos presentándoles las finales del Campeonato Nacional Infantil Juvenil, que recién se llevó a efecto el pasado fin de semana. Estamos disfrutando charreadas completas y también, así como en el futuro de la charrería, Enrique, hay charros, también hay conductores de televisión como este jovencito que nos hizo la presentación. 3 equipos se presentaban en esta oportunidad. Estamos viendo a Luis Hernández Trápala, quien se presenta por este equipo llamado Luis Hernández. Presenta una cala de mucha puntuación, Enrique, 47 unidades. Ve qué forma de mover el caballo, lento, elegante, el caballo pivoteando bonito, un caballo muy seriecito, chaparrito, cortadito, al modo del muchacho, 20 metros en 2 tiempos en la punta, y ya tuvimos la oportunidad de recrearnos disfrutando el movimiento de los lados de esta cabalgadura. Y bueno, vamos a ver ahora a Rodrigo Fernández Alcalá de los Charros de Tepa, en donde también no hace quedar mal a su equipo con un total de 37 puntos en su participación. Oscar, este Rodrigo Fernández está entrando en la categoría infantil B porque no hay equipo infantil A, es decir, él es todavía, por su edad, integrante de la categoría A, y ahora lo estamos viendo manejar a la perfección este ejemplar. Sí, al igual que su hermano que veíamos en la charreada anterior, este jovencito siempre bajo, pues, la muy rígida mirada de su señor padre, nuestro amigo Rodolfo Popo Fernández, están haciendo las cosas bien. Me ha tocado, Enrique, estar un poco en contacto con este equipo porque ahí compiten 2 de mis compañeros de equipo,
en el que yo participo, me ha tocado verlos crecer, digamos, quizá un poco más cercano, y bueno, que vaya que los traen cortos, les exigen muchas horas de entrenamiento a estos jovencitos, y les fue muy bien. Bueno, a la postre se convierten en los campeones en una charreada que, como usted verá, se fue a definir los pasos de la muerte, con buena fortuna para unos y muy mala fortuna para otros. Y bueno, así como tú convives con estos jovencitos de los charros de Tepa, nosotros también tenemos, tanto tú como un servidor, tenemos muy buena relación con este jovencito, Daniel Zárate Fernández. Daniel, hijo de Basilio Zárate, de los charros de allá de las tierras norteñas, y de Laurita Fernández, quien es quien dirige precisamente Pasión Charra, y que nos envían material fotográfico. Vemos a Daniel con su cámara captando imágenes, captando fotografías, pero ahora lo vimos muy bien montado en este precioso ejemplar para ejecutar la cala de caballo por la selección de su estado. Un equipo conformado por integrantes de diferentes asociaciones del norte del país, y bueno, muy bien montado, muy serio, no lo hurta, lo hereda. Bacho Zárate, un buen manejador de caballos, y Daniel lo veíamos nervioso, preocupado, pero al final de cuentas logrando su objetivo. Luis Hernández Juárez logrando también sumar puntos para la causa de su asociación en los piales en el lienzo. Sí, solamente un pial en esta competencia, y vamos a ver la suerte del coladero. Aquí hubo ciertas diferencias, Enrique. Varios de los competidores quedaron pues a deber, y otros les fue muy bien. Vamos a ver la forma de presentarse en el coladero. Como los decíamos en el transcurso de esta competencia, estamos presentando las charreadas completas, y bueno, esto nos permite también apreciar lo que en muchas oportunidades aquí en Charrear Nuestro no podemos hacer, la forma de llevar a efecto todas y cada una de las suertes charras. Aquí están estos muchachitos armándose pues bien, haciendo bien las cosas, y pues con mucho orgullo por ahí les platicaré que de nueva cuenta mi compañero de equipo Pablo Barba, que el año pasado fue campeón nacional infantil, quien estamos viendo en esta imagen, precisamente acompañado de su señor padre. Vean ustedes la forma de colear. Te quiero decir que este muchacho entrena 3 días a la semana, cuando menos, para esta competencia estuvo entrenando cuando menos 3 horas diarias. Sí, deben de tener mucha disciplina, porque no lo toman como juego. Ve la manera de estirar, de apretar la mano, de hacer todos los movimientos tal cual fueran unos charros de gran experiencia. Y bueno, hay que decir que el siguiente coleador que vamos a tener la oportunidad de ver logró meter 42 unidades, este Abelardo Cortés Montemayor, mira, en cortísimo terreno, y qué bien trabaja el novillo. Esto habla de la calidad deportiva que se está dando ya dentro de la charrería. Ahí vemos a nuestro buen amigo Gustavo Casillas, juez oficial, coleando el novillo de su hijo. Hay que decir que en esta categoría pueden colear el novillo, y si se cae, como en este caso, cuenta la puntuación, pero con puntos de infracción. Santiago Casillas, hijo también de otro gran amigo, juez que es conocido a nivel nacional, José Luis el Flaco Casillas. Este jovencito fue el campeón en piales en el lienzo, acertando sus 3 oportunidades. En esta competencia no tiene suerte, pero sí logra capitalizar puntuación suficiente para el lazo a la cabeza. Los ves charrear, Oscar, como si fueran ya todos unos expertos, y hay que decir que esta categoría es hasta los 15 años, de los 15 años hacia abajo. Sí, y como tú lo señalabas, muchos de estos muchachitos todavía debieran charrear en las lides de la categoría, que es la previa, pero no hubo suficientes equipos, entonces no pudieron completarse. Caso concreto, bueno, muchos de los que estuvieron presentes. Y esto también te habla, ves el desarrollo físico de los jovencitos, pero no así sus capacidades técnicas. Vas a ver movimientos que ejecutan estos muchachos que ya quisiéramos muchos charros viejos poder hacer. Buenas tardes. Entonces, aquí estamos hablando de que si a los 12 o 13 años que están ellos compitiendo con mayores que ellos mismos, mayores de 2 o 3 años, con mayor desarrollo físico y mayor desarrollo técnico, ¿qué les puede esperar a estos muchachos cuando vayan terminando la fase en la que se están presentando?
Sí, realmente son un portento estos muchachos. Y mira, el valor, el coraje, la entrega. José Pablo Casillas González, lo vimos en el lomo del toro, y ahora lo tenemos intentando el pial en el ruedo. Esto habla de que son charros completos, Oscar, de que no le tienen miedo a subirse a un toro y bajarse de él y subirse a realizar movimientos con la soga, que definitivamente, bueno, habla de las características que hablábamos hace un momento, de la condición física, de la entrega, del cariño por nuestro deporte nacional. Y ahorita que hablabas de viejos, con todo respeto, próxima semana tendremos la oportunidad de presentarles lo que sucedió en el Campeonato Nacional de Charros Mayores, charros que de 45 años hacia arriba van a competir para lograr el título de campeones nacionales. Excelente programa, excelentes charreadas, y bueno, los invitamos a que nos acompañen a disfrutar esas competencias. Vamos a ver lo que marcó la diferencia en esta competencia. Iban muy pegados los equipos, pero aquí se marcó prácticamente lo que viene a ser la diferencia para que sean estos muchachitos de los Charros de Tepa los campeones nacionales. Iban a 4 manganas por el número de manganas que llevaban y las puntuaciones, como se va llevando la estadística. Ellos necesitaban forzosamente 4 manganas y las meten. Y los otros equipos se quedan cortos. Aquí el manganador a caballo, que es Pablo Barba, reitero, mi compañero de equipo en el que yo milito, y pues iba ya muy presionado porque estaba obligado a 2. Afortunadamente para él y su equipo, las mete con muy buenas hechuras este jovencito, nada más con una lazada muy grande. No tienen que amarrar. Esto es también por protección de los propios niños que están charreando, con que quede bien marcada, cerrada la mangana, cuenta en esta categoría. Vamos a ver la segunda, manganas muy caras las que tira Pablito, y a fin de cuentas, con esto estaban ellos, pues digamos, dando la pelea. Y vendría la selección de Nuevo León con Eduardo Cortés a hacer lo propio, presentándose en las manganas con no tanta fortuna a fin de cuentas. Sí, realmente el equipo de Charros de Tepa fueron quienes acertaron mayor número de manganas. La asociación Luis Hernández Ávila se fue en blanco en esta ocasión, en la suerte reina de la charrería. Y bueno, tuvimos la posibilidad de ver una competencia muy cerrada, muy pareja, sobre todo divertida, en donde pues los niños demostraron esa calidad y esa capacidad. Decíamos de este Rodrigo Fernández Alcalá, abre la competencia con la cala de caballo y la cierra con el paso de la muerte.
tal, amigas de Charrería Lo Nuestro? El día de hoy nos encontramos en el Campeonato Nacional Infantil y Juvenil y de Escaramuzas 2014. Las invito, me acompañen a conocer cada uno de los detalles durante la participación de estas pequeñas hermosas. En un marco totalmente familiar, se llevó a cabo la participación de las escaramuzas en el Campeonato Nacional Infantil y Juvenil 2014. Después del reconocimiento de terreno por parte de cada una de los equipos de escaramuzas, dio inicio el tradicional desfile que marca el comienzo de la competencia. En tercer lugar, el equipo de México Mío. En segundo, Charra de Ticomán. Y las campeonas fueron Charra de Chiapas. Mientras que en la categoría infantil B, en tercer lugar se colocó Charra de Chiapas. En segundo lugar, Perla de Occidente. Y quienes se llevaron la corona como campeonas fueron las integrantes de Rancho Los Olivos. La categoría A nos sorprendió por su arrojo en las puntas, que aunque sin que las jueces tomaran en cuenta los tiempos, hubo más de una que levantó los aplausos de los asistentes al rayar de manera casi perfecta. Posteriormente, tras la guía de sus entrenadores, guiaron a sus caballos de manera singular ante los ojos de jueces, familia y público en general. Por su parte, la categoría B se destacó por dos cosas. La primera, porque el número de equipos participantes rebasó por mucho a los del año pasado. Eso habla bien del empeño, esfuerzo y dedicación de la charrería infantil. La segunda, por el profesionalismo de las chiquitas que actuaron sobre su cabalgadura con todo el temple que se necesita para obtener buenos resultados. El presidente de la Federación Mexicana de Charrería, el doctor Miguel Ángel Pascual Islas, quien orgulloso estuvo presente en el campeonato, nos habla acerca de la competencia. Fíjate que se han visto muchas sorpresas. El año pasado hubo puntuaciones un poco más altas en cuanto a los equipos, pero en este año tuvimos mucho más equipos participantes, mucho más niños en los charros completos y más niñas en las escaramuzas, más grupos femeniles. Entonces ha habido un crecimiento importante y pues se trató de conseguir una muy buena calidad donde sí se le está exigiendo un poquito más a estos jóvenes, pero el resultado que vemos del año pasado a este es que hay una superación muy importante. Ya todos los jovencitos, inclusive los niños dientes de leche, pues ya vienen más preparados en cuanto al floreo y a la capacidad que tienen estos niños, ¿no? Entonces los mismos padres de familia están preparando, están ocupando en que los hijos practiquen y tengan una mejor preparación. Esto es una convivencia familiar, que disfruten lo que vienen a hacer, los aprendizajes que tienen cada año, todos los fracasos que pueden tener en un campeonato, el año que entra les van a servir para ser mejores niños, mejores charros, pero sobre todo la formación que la charrería nos da, que es una tradición que nos debe de llenar de orgullo. Les invito a ver la final
Regresamos aquí a Charrear Nuestro y vean ustedes qué hermosa estampa charra. Los dientes de leche presentándose en esta competencia. Y amigas y amigos, esto de verdad es un gusto para nosotros presentarles al joven Adrián, por cierto, nieto de uno de los grandes de la cala de caballo y bisnieto de otro grande. La familia Ríos presente, ¿en qué generación te gusta, Enrique? Cuando menos la cuarta. Efectivamente, Óscar, este pequeñito Adrián Vizcaíno Ríos, hijo de nuestro gran amigo Schuster Vizcaíno, gente que vive allá en el sureste de nuestro país y que, bueno, le ha inculcado, mira qué buen medio, le ha inculcado el amor a nuestro deporte nacional, a estos pequeñitos, y realmente, como lo comentábamos fuera del aire, se te eriza la piel al ver la calidad que que imponen los niños en su participación, las sonrisas, las caras de satisfacción. Ahí sí las tribunas se abarrotan de los padres orgullosos de ver a estos pequeñitos en acción. Diferentes estilos, diferentes circunstancias, diferentes situaciones para la ejecución de la suerte. Estos muchachitos del equipo Charros de Colón, ellos sí pertenecen a una escuela de charrería. Muchos de ellos ni siquiera son hijos de charros, son gente que se integra muy, muy joven a nuestro deporte nacional. Y bueno, es por ello que vemos un poquito de mayor dificultad. En esta categoría de dientes de leche también vimos una competencia muy cerrada en donde el equipo de la Escuela Charra de Charros de Jalisco se alza con el triunfo con 264 puntos, los de Colón con 251 y la Ignacio León Ornelas con 240, es decir, una competencia pareja de principio a fin. Sí, y como bien lo mencionabas, Enrique, aquí sí se ve pues muy marcado las formas de montar de estos jovencitos. Dientes de leche son pues los más pequeñitos de todos y, bueno, para mi gusto, de las más emotivas competencias. El estar presente en un lienzo charro viendo a estos chiquitines haciendo las cosas es verdaderamente emocionante. Vamos a ver cómo va este Arturo Ibarra Ramírez, nieto por los dos costados de grandes charros, y que, bueno, estamos aquí disfrutando la forma, ¿qué les podemos decir? De mover el caballo, se parece al abuelo, se parece al padre. Bueno, qué forma de mover a este animalito. ¿Y por qué no a la madre, Oscar? Noelia Ramírez, integrante de la escaramuza Las Florecitas, si mal no recuerdo, del Herradero. Este niño trae la sangre charra por los cuatro costados y lo está demostrando, ¿no? Muy derecho, igual que su abuelo, igual que su padre, bien montado, con mucha capacidad para mover el ejemplar. Una yegua muy, muy fuerte, muy bonita, y él bien sentado. A cualquier otro, en un medio lado, lo agarra mal acomodado y lo sienta en el suelo, y este muchachito bien sentado. Solo el que no ha dado lados o medios lados en un caballo fuerte no sabe lo que es el sacón del asiento, y este niño lo veíamos muy bien montado. La cara de seriedad y después la sonrisa. Es un niño, ¿qué les podemos decir? Vean ustedes aquí la forma de presentar el pial de Alberto Sóstenes. Tienen que meterlo, soltar la soga, no hay necesidad de poner en peligro sus manitas, y bueno, con eso cumplen. Vamos a ver también aquí, a diferencia de las dos categorías precedentes, la puntuación es por los movimientos que marquen, y dependiendo de estas es la calificación que reciben. Aquí lo importante es que los niños vayan sabiendo cuáles son los movimientos obligatorios y por eso se les va calificando. Sí, mira, ahí tienen que saludar, pachonear, agarrar el rabo del toro. Si arcionan, tienen alguna puntuación adicional. Si no lo hacen, pues no pasa nada, ¿no? Pero a final de cuentas, vemos el coraje, vemos la entrega, vemos la disposición. Y bueno, hay que decir, Oscar, y lo estamos viendo reflejado en las imágenes, que el comité organizador se preocupó por tener ganado en condiciones adecuadas para la realización de las suertes de a uno de los niños. La comisión deportiva, Hugo Madrigal, el famoso Capi, trabajando arduamente para tener
como decimos, el ganado en condiciones óptimas. En esta ocasión, nuestro compañero Ramón Arámbula Lara estuvo parado en la manga del lienzo para tener estas imágenes muy cercanas, en donde alcanzamos a apreciar, obviamente, por las condiciones que se presentan. Decíamos que en esta competencia alcanzamos a ver las tribunas muy pobladas. Aquí vemos ya a la gente de la Escuela de Charros de Jalisco, Óscar Aceves Padilla, que no lo hurta, lo hereda, también por ahí sufriendo y batallando. Regresó Óscar enojado con el carácter que caracteriza a la familia Aceves y, bueno, logrando cosas importantes. Sí, 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 se ve ahí como van demostrando también el carácter los niños. Estamos viendo aquí la forma de presentarse. Tienen que detener el caballo también, tienen que aprender a dominar el caballo, tienen que aprender a conocer los movimientos de los animales. Y bueno, en este caso, las yeguas del reparo, pues son animales muy apropiados a la edad, el peso y la estatura de los charros, pero este jovencito muy bien montado. Se fueron en blanco en las de a pie este tradicionalísimo equipo de la Ignacio León Horneras, y en las de a caballo vean ustedes lo que hace este muchachito, una verdadera diablura, cómo sostuvo el remate de máscara, y con eso es suficiente. Ven a ustedes a Manuel Pérez, le salió respondón a la yegua, Enrique Díaz, ¿eh? Sí, le sale respondona y él le busca muy bien. Nos llamó la atención, Oscar, verlos bien sentados, bien montados, con pretal de gasa al estilo muy charro. Y este pequeñito aguantó hasta que la yegua se detuvo para poderle quitar el pretal berijero. Mira, a Nicolás Soto le sale más reparador la yegua, cuenta su participación con puntos de infracción, pero a final de cuentas logrando su objetivo. Mira el manejo de soga de estos niños, Oscar, resortes girados, pasadas, en fin, ya son muy diestros en la suerte. Ocupaba meter manganas la Escuela de Charrería de Charros de Jalisco y Alonso Ibarra Cortés le responde con dos de cuenta en las de a pie. Eso, ¿viste cómo pega la soga en la barda? Viene también en las de a caballo, mete la mangana y con eso le da prácticamente el pase a este equipo de la Escuela Charra de Charros de Jalisco. Y Salvador Orozco Padilla cierra el triunfo del equipo de Charros de Jalisco. Ustedes están viendo, es un caballo manso el que lleva, al que le va a brincar, pero armando muy bonito brinco, con esto logran asegurar su participación y el campeonato. Una nacional redondo para los equipos de el estado del centro al que pertenecemos nosotros, donde vivimos nosotros, Enrique. Grandes éxitos deportivos, pero independientemente de eso. Calificaciones, estas son regidas por personas admirables, con un carácter firme y cauteloso para ver y calificar cómo la escaramuza y el caballo se vuelven uno mismo sobre el lienzo. Es por eso que les traemos las palabras de la señora Elma Elizondo de la Lama, coordinadora nacional de jueces, quien habló con nosotros y les manda un mensaje a todas ustedes. Y quiero decirte que para tu sorpresa y la sorpresa de todos nosotros, al ver a las chiquitas de la B participar y competir, es algo muy similar a las grandes, puesto que lo hacen de maravilla y con ese temple. Y ayer tuvimos la oportunidad de ver las puntas de la B y dices tú, o sea, al igual, a la par de una escaramuza libre. Y les quiero comentar que estamos muy contentos, puesto que hemos visto la participación de más niñas en este congreso que el año pasado, más preparadas, más equipadas. Sí, hay equipos que traen dos instructores, los instructores muy involucrados con el equipo, pero sobre todo, como siempre y como cada año, los padres de familia apoyando 100% a sus hijos como debe de ser, pero sorpresivamente y agradablemente más equipos. Es una sensibilidad muy, muy distinta cuando las ves abajo y arriba del caballo. Cuando las ves abajo del caballo, ves el tamañito,
claro que también el cabello las ves así chiquitas, ves los hombritos, pero ya cuando estás con una hoja de calificación, te enfocas en su rutina. Claro que sí, por ejemplo, cuando ya entras y les comentas a los instructores, oye, bájales un poquito la velocidad o cositas así que les dan de consejos las jueces a los instructores. Yo a las chiquitas y a las adultas y a todas, yo les digo que esto es un equipo, esto es un trabajo de equipo, que siempre sean hermanas de su equipo, todas van a crecer juntas, es una familia y así lo vean en todas sus categorías. Un elemento muy importante dentro de la charrería son las y los entrenadores, quienes dedican su vida a ver en el lienzo cada movimiento previamente planeado fuera de él. Es de reconocer la labor de una de las instructoras, ya que además de pertenecer a dos escaramuzas y hacerlo de manera formidable, es la más joven de la federación. Ella es Rebeca Gómez Cano, ya que a sus 16 años es una gran entrenadora. Vamos a verla. Pues todo empezó, hicimos un curso de verano para enseñar niñas a montar y de ahí pues quisieron seguir en la escaramuza y ya pues empezamos el grupo entre mi mamá y yo y ya siguieron llegando niñas y cada vez fueron más y ya formamos la escaramuza y pues las metimos a competir y resultó que eran bien buenas todas. Pues sí, bastante, porque tienes la responsabilidad de 8 niñas que tienes que enseñar bien, que no les vayas a enseñar algo mal, que trates de que siempre sean mejores y que mucho es parte de las niñas, pero pues también tú tratas de darles lo mejor que tienes a ellas. Pues yo creo que sí necesitas mucha disciplina, mucho compromiso y pues amar la charrería y amar a tus niñas y darles todo lo que tienes, todo lo que sabes para que ellas aprendan también. Pues que ser escaramuza es algo que tienes que amar y que ser entrenadora no es fácil, pero también al ver a las niñas te da una motivación muy grande y enseñar todo lo que sabe cada quien, no es justo quedárnoslo para nosotros solos y hay que dar todo lo que tienes a los demás. En fin, el Campeonato Nacional Infantil y Juvenil 2014 fue vibrante, mágico, donde se vivió entre muchas otras emociones la unión familiar, que es lo que debe reinar alrededor de cada escaramuza, ya que sin este apoyo sería imposible siquiera participar. Formar un equipo, participar en él y trabajar para obtener un resultado en común se llama familia, y eso es lo que somos quienes pertenecemos a este hermoso deporte, la charrería. Los invito a ver la final de Infantil A. Bueno, pues vamos a ver la última competencia final de este Campeonato Nacional Infantil, Juvenil y de Escaramuzas, en donde estuvo presente la selección del estado centro-norte de nuestro país, otro equipo de Colón y la Escuela Charra Hugo de la Torre, otro equipo del occidente del país, que bueno, fueron de la mano prácticamente de principio a fin de la competencia, fueron sumando puntos y al final prácticamente la charreada se decidió o se definió en los pasos de la muerte. Esta escuela de charrería de este estado, que se ubica en la región centro-norte, es dirigida o es comandada por Octavio Campos, un hombre que pues tiene una gran experiencia y un gran colmillo dentro de nuestro deporte nacional. Pues sí, aquí estamos viendo la participación. Vamos a ver al siguiente competidor, Fernando Arteaga, cuarteando mucho a su cabalgadura para que entrara al rectángulo de competencias, posteriormente moviendo con tranquilidad. ¿Cómo se nota la diferencia de las edades, no? De unos a otros, veíamos a los dientes de leche. Esta que es la categoría inmediata superior, dientes de leche, infantil A, infantil B y juvenil, son las que, como está clasificado. Y bueno, en esto estamos viendo un poquito más hechos, lógicamente, a como los veíamos en la charreada precedente, pero también jovencitos, chiquillos los que estaban presentando con mucha
¿qué te puedo decir? Con mucha tranquilidad, además transmitiendo mucha tranquilidad a este joven charro en su oportunidad, concluyendo en su participación, una cala que les da 39 puntos a este equipo de Colón. Ahí está brindándole al público y nos iríamos con el tercer calador que se estaba presentando en Lisa, jovencito Paul Mora Ferrer, quien se estaba aquí presentando muy bien montado, con una bestia que sale muy rápida y después presentan muy buena punta. Hay que decir, Oscar, que es precisamente el mismo ejemplar que caló Arturito Ibarra Ramírez en la competencia de Dientes de Leche, con estilos diferentes, con manos diferentes, llevándolo. Pero mira qué bien montado, su mano pegada al pecho, muy vertical, haciendo bien los movimientos. Y bueno, quiero decirte, Oscar, que fue un domingo en donde las mamás, las tías, las abuelitas, las hermanas quedaron sin voz. Principalmente en esta competencia había un duelo de porras en las gradas que desde antes de dar inicio con la charreada hasta el término de la misma pusieron un gran ambiente dentro de las tribunas. Recordando, y bueno, haciendo la aclaración, que fue un campeonato en donde también hubo presencia de niñas y señoritas, en donde ya tuvimos la oportunidad de ver una cápsula presentada por la Reina Nacional Melissa Alejandra I, y al término de esta competencia, de estas imágenes, tendremos la oportunidad de ver otra cápsula dándole el lugar de honor a la dama, a la mujer de caballo. Vimos una buena cantidad de pieles en la competencia y vamos a ver la suerte del coladero. Aquí, si derriban los niños, tienen los puntos adicionales por la caída en la calificación, más los puntos por los movimientos ejecutados. Pero ya vamos a ver jovencitos que comienzan a apretar la mano. El ganado muy, muy propicio, Enrique, pero es de ese ganado luego que es dificilón, porque este tipo de ganado cebuino luego se echa un poquito y luego complica la participación de los competidores. Entonces lo que están haciendo ellos es de bastante mérito, inclusive platicando con alguno de los que asistieron a las competencias, decían es que el ganado aparentaba estar bien, pero había algunos que ya estaban dificilones, Sí, también nos tocó viajar de regreso de la ciudad donde se llevó a cabo con hombre de la comisión deportiva, y sí, nos comentaba las dificultades, algunas que hubo allá en la organización, pero a final de cuentas, un campeonato limpio, un campeonato en donde la gente regresó contenta. Guillermo Ogarrio, de esta escuela de charrería de Hugo de la Torre, fue quien logró la mayor cantidad de puntos, sumó 42 unidades, Oscar, derribando en sus tres oportunidades redondas. Esto habla de la calidad que existe ya dentro de nuestro deporte nacional. Y bueno, si eso están haciendo a esta corta edad, imagínate qué les espera o qué nos espera a la charrería cuando estos niños tengan 15 años, 18 años. Pues sí, y mira qué buenos reparos le mete la yegua al final y después lo derriba, lo iba a recetar con una patadita ahí, pero afortunadamente no pasó a mayores. Se van en blanco en las de a pie y vamos a ver la forma de presentar la manganona a caballo de este jovencito. Qué bonita rematada en la máscara y sosteniéndolo para que cuente. Solamente una de cuenta para el primer equipo. Vamos a ver la suerte que corresponde al equipo de Colón. ¿Ven ustedes ahí a un compañero charro que está cuidando al jovencito? Esto es válido. Siempre está primero la integridad física de los niños que cualquier acción deportiva. Entonces, están ahí para su cuidado, para su protección. Si se fijaban ahí, siempre volteándolo a ver. Y bueno, le reditúa también porque le da tranquilidad. Mete dos de cuenta en las de a pie y vamos a ver en las de caballo qué suerte corren. Fíjate los diferentes estilos, Oscar. Jovencitos ya más hechos, más maduros, metiendo manganas caras, a caballo principalmente, con floreo de muchos puntos, y otros muy simples, las ejecuciones, ¿no? Ahí se marcó una gran diferencia en cuanto a puntuación se refiere. Bueno, estamos viendo a este otro pequeñín, Guillermo Ogarrio, que por cierto nos dio gusto ver al abuelo, al padre y al hijo, los tres vestidos de charro, apoyándose. Y bueno, esto habla, insistimos mucho en esto, que la charrería es un deporte 100% familiar que se hereda de generación en generación. Platicábamos con el padre de este joven, Oscar principalmente,
él no es charro y lo confiesa y dice, yo no soy charro, mi hijo tiene 2 años en la escuela de charrería y mira la calidad de florero. Vieron muchas oportunidades aquí en Charrería Nuestro, Enrique, hemos dicho que el remate de la máscara, de la mangana es a la barda. Vimos que la primer mangana se le quedó parada en la barda, vamos a ver esta segunda. Eso, amigas y amigos, es la forma de mandar la soga cuando tú estás esperando la yegua y después chorreando bonito cuadril, ¿eh? Mete 2 a pie, con eso concluyen su participación y José Francisco Trejo presenta un paso a la muerte rapidísimo y con eso, Enrique, yo me despido agradeciendo de nuevo el honor de su preferencia. Como era de esperarse, a lo largo de estos días de actividad deportiva, todo el tiempo estuvo presente el coordinador nacional de estas categorías infantiles y juveniles, Juan Melesio González. Juan Melesio, antes que nada, todo un éxito este campeonato, como ha sido año con año. Así es, vimos el nivel deportivo, que los jóvenes niños escaramuzas se han superado bastante, se han preocupado cada día más. Tal es la prueba de por la demanda que tuvimos de equipos, la sede, una muy buena sede, y por parte de Federación, pues muy al pendiente todos los involucrados en esto para el buen desempeño de este gran campeonato. Sí, mira, fueron 17 días, participaron 101 equipos en las diferentes categorías, dientes de leche, infantil A, infantil B y juveniles, y 115 charros completos, 38 escaramuzas categoría A y B. Entonces, pues ya es un campeonato nacional de talla como el de la categoría libre. Juan Melesio, tu trabajo a lo largo de estos ya 2 campeonatos nacionales, prácticamente corriendo el segundo año de esta administración, muy aceptable, muy agradable y con mucho apoyo. Muchas gracias, así es, pues nos hemos rodeado de muchos amigos que saben, hemos recibido el apoyo, tal es el caso de toda la prensa por parte de ustedes, que están muy al pendiente de la charrería, de llegar a todos los rincones de la República Mexicana y parte de la Unión Americana. Y pues nos gusta la charrería y hemos vivido todo el tiempo en la charrería y todo vamos a trabajar siempre por el bien de la niñez en la charrería. Ya lo dijo don Delfín Sánchez Juárez, que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo o me muera yo primero y no me toque llorarlo. Fue así como pudimos presenciar que desde la categoría dientes de leche hasta la categoría juvenil hay charrería para rato. Se preserva nuestro deporte nacional manteniendo vivas nuestras tradiciones y lo pudimos apreciar a lo largo de todo este programa. Recuerden, amigos, que si ustedes quieren disfrutar lo mejor de lo mejor en cuanto a charrería se refiere, solamente lo pueden hacer aquí, en Charrería. Lo nuestro. Los esperamos la próxima semana.